You know, I guess one person can make a difference. Enough said. Hola, bienvenidos a WatchMojo Español. Y el día de hoy estaremos viendo nuestro top 20 de los mejores cameos de Stan Lee. That is hilarious. Para esta lista repasaremos las ocasiones en que el escritor de cómics de Marvel, Stan Lee, apareció en pequeños papeles en películas y programas de televisión. Si hay una aparición de Stan Lee que de alguna manera pasamos por alto, dinos en los comentarios. Número 20. Un maestro de la sutileza. Teen Titans Go to the Movies. Stan Lee puede ser conocido por sus cameos en las películas de Marvel, pero esta vez aparece en una propiedad de DC. Cuando los Teen Titans van a un estudio de televisión, pasan junto a Stan Lee, quien al principio aparece en el fondo, pero luego se abre camino hacia el centro de la toma, burlándose de los sutiles que son sus cameos. Hey everybody, look at me. I'm Stan Lee, doing my subtle cameo. Excuse me, Mr. Stan. This is a DC movie? Oh, gee, I gotta get out of here. Después de ser informado de que es una película de DC, lo señala inmediatamente. Pero este no es el final de su aparición. Lee incluso aparece durante una secuencia de persecución, saltando al carrito de golf de los titanes mientras escapan. ¡Stan Lee! I'm back. I don't care if it's a DC movie. I love cameos. ¡Not now, Stan Lee! ¡Excelsior! Al autor le encantaban los cameos, y nos encanta verlo en ellos. Así que no lo podemos culpar. Número 19. Guardia de seguridad. Hulk. Este cameo en realidad son dos por el precio de uno. La película Hulk de 2003 es conocida por muchas cosas, desde ser algo divisiva hasta su estructura de cómic. Puny human. Uno de sus momentos notables menos conocidos ocurre cuando Bruce Banner visita a un instituto. A su llegada es recibido por dos guardias de seguridad, uno de ellos interpretado por Stan Lee. La mejor parte es que le está diciendo a su colega que es necesario reforzar la seguridad. Por supuesto, su compañero de guardia es interpretado por el ex actor de Hulk, Lou Ferrigno. Probablemente haya suficiente refuerzo en la seguridad con Ferrigno en el personal, Stan. Número 18. Stan el Hombre. Thor. Sí, así es como se hace llamar. Después de que el martillo de Thor, Mjolnir, se estrella en el desierto de Nuevo México, se crea una especie de revuelo. Un grupo de muchachos decide intentar quitar el martillo de la roca en la que está atascado. Se pasan el día cocinando y, en general, haciendo lo que hacen los muchachos cuando hay algo tonto y sin sentido que hacer. Ninguno de ellos demuestra ser digno, pero uno logra ser lo suficientemente creativo como para usar su camioneta y así tratar de quitar el martillo. ¿Did it work? Desafortunadamente, la plataforma de su camioneta es arrancada. Tenemos el presentimiento de que Stan, el hombre, podría hacerlo con solo usar sus manos. Número 17. Él mismo. The Big Bang Theory. Los protagonistas de The Big Bang Theory son grandes geeks de los cómics, así que cuando su tienda de cómics local organiza un evento con Stan Lee, están naturalmente encantados. Sin embargo, Sheldon Cooper está devastado, ya que necesita comparecer ante el tribunal el día en cuestión. Thursday is Stan Lee Day. Now you see what you've done? Because of you, we're all going to miss Stan Lee. Whoa. What do you mean, all? No solo se pierde la firma de Lee, sino que también termina en la cárcel. Para rectificar la situación, la vecina de Sheldon, Penny, lo lleva a visitar a Stan en persona. Sin embargo, Sheldon toma demasiado en serio la invitación sarcástica de Stan a pasar, lo que lleva a una orden de restricción. Do you think you can just ring my doorbell anytime you want? I mean, why don't you just come on in and watch the Lakers game with me? Well, I'm not much of a sports fan, but thank you. Aunque Sheldon está extrañamente cautivado por recibirlo, estamos más emocionados nosotros por lo bien que Stan Lee luce esa pijama de los Cuatro Fantásticos. Número 16. El hombre del automóvil encogido. Ant-Man and the Wasp.
Stan Lee ha hecho algunos cameos profesando la filosofía, hacer el amor, no la guerra, de los años 60. Si bien estuvimos a punto de elegir su breve aparición en Avengers Endgame, al final nos inclinamos por este, que detalla el resultado final del estilo de vida de los años 60. Durante una persecución por las calles de San Francisco, Wasp dispara a sus perseguidores pero falla varias veces, en una de ellas golpeando el auto de un hombre interpretado por Stan Lee. Su reacción es una respuesta bastante acertada al hecho de que tu auto se encoja ante tus ojos. Well, the 60s were fun, but now I'm paying for it. Número 15. El vendedor de perros calientes, Phineas y Ferb. Phineas and Ferb, Mission Marvel, es el episodio de Phineas y Ferb cruzado con Marvel. Y es tal vez una de las colaboraciones más extrañas que jamás hayan ocurrido. Aún así, habría sido más extraño si Stan Lee no hubiese sido parte de la diversión. Lee proporciona la narración del especial, pero también tiene un papel secundario. Aparece varias veces durante la historia como un vendedor de perros calientes en la ciudad de Nueva York. Hey, Benny. The usual? Yep, same old, same old. Después de que varios villanos de Marvel y el Dr. Doofenshmirtz le roban su carrito, el vendedor de tan cuestionables aperitivos se muda a Danville, solo para que los mismos villanos encogieran su carrito. Y cuando los héroes ganan, hay perros calientes para todos. Yeah, hot dogs for everyone, baby. Excelsior. Número 14. Marido y mujer. X-Men Apocalypse. Esta película de X-Men puede haber resultado divisiva, pero los cameos de Stan Lee son algo que la mayoría de nosotros nos encanta. El villano azul titular de la película, Apocalypse, decide lanzar todas las armas nucleares del mundo a la vez. Entre los que se muestran reaccionando al lanzamiento de misiles se encuentra un hombre interpretado por Stan Lee. Si bien el cameo no es tan divertido como los demás, en este caso es alguien más quien lo hace especial. Agarrando a Stan, hay una mujer interpretada por su esposa en la vida real, Joan, en su primera aparición en la pantalla grande. Número 13. El DJ del club de striptease, Deadpool. Cuando Wade Wilson y su amigo Weasel visitan el club de striptease en el que trabaja la novia de Wade, Vanessa, el DJ no solo anuncia a un stripper con un nombre irónico, sino que el mismo DJ resulta ser interpretado por Stan. Give it up for chastity, or as I like to call it, irony. Los cameos de Stan Lee suelen ser bastante sanos. Naturalmente, Deadpool le da la vuelta a eso. El cameo, como la mayoría, es breve, pero la imagen de la leyenda de los cómics en un ambiente tan sórdido es un contraste bastante gracioso. Quite unfortunate. Tenemos que preguntarnos si esta es una incursión reciente en la carrera del personaje de Stan o si es un veterano en el campo. Número 12. El padre de Fred, Big Hero 6. En Big Hero 6 vemos a un grupo de jóvenes héroes disfrazarse para luchar contra el crimen usando dispositivos y robots. En una escena posterior a los créditos, uno de ellos, Fred, mira fijamente un retrato de su padre, interpretado por Stan Lee, y lamenta no poder hablar abiertamente sobre sus logros como héroe con él, ya que nunca está presente. Dad, I just wish I could share my accomplishments with you. Es aquí cuando Fred descubre una habitación secreta detrás del retrato que indica que su padre también es un superhéroe. Luego aparece su padre y los dos comparten un abrazo, después de descubrir cuánto tienen en común. I wear 'em front, I wear 'em back. I go inside out. Then I go front and back. Dad! We have a lot to talk about. Siempre hemos sabido que Stan Lee es un héroe en sentido figurado. Esta película lo hizo literal. Número 11. El conductor de FedEx, Captain America Civil War. El final de Captain America Civil War es bastante oscuro. Los Vengadores están separados y Rhodey está teniendo dificultades con la fisioterapia, después de una lesión en la columna, recibiendo ayuda de Tony Stark. It's just first pass. Yeah. Give me some feedback. Anything you think of, shock absorption, lateral movement. Cup holder? You may want to think about some AC down there. Afortunadamente, llega una ligereza muy necesaria, en forma de una entrega especial. Un conductor de FedEx con un parecido sorprendente a Stan Lee. Y llega con una entrega para un Tony Stank. Are you Tony Stank?
Yes, this is Tony Stank. You're in the right place. Thank you for that. No estamos seguros de qué es más divertido, la idea de que el conductor nunca ha oído hablar del mundialmente famoso Tony Stark o que se equivocó de nombre a propósito. Rhodey nunca dejará pasar el nombre y nunca olvidaremos este cameo. Número 10. El informante de los vigilantes. Guardianes de la Galaxia Volumen 2. A lo largo de los años, muchos fanáticos del universo cinematográfico de Marvel han especulado que los personajes interpretados por Stan Lee son la misma persona, y esta película confirma esa idea. Cuando Rocket, Groot y Yondu están revoloteando por el hiperespacio, pasan junto a un grupo de vigilantes que escuchan un informe de este mismo hombre. Anyway, before I was so rudely interrupted, at that time I was a Federal Express man. El informante recuerda el tiempo que trabajó para FedEx. La escena posterior a los créditos continúa con esto y ve a los vigilantes abandonar al hombre del traje espacial, dejándolo varado. Hey fellas, hey wait, where are you going? Hey, you were supposed to be my lift home. How will I get out of here? Hey, I've got so many more stories to tell. Guys. Es una referencia graciosa a las muchas teorías de los fanáticos y un gran guiño a la tradición de Marvel. Número 9. Hugh Hefner, Iron Man. Tony Stark se encuentra con muchas celebridades, dado que él mismo es una. Si bien fue tentador hablar sobre su encuentro con Larry King en Iron Man 2, la película original de Iron Man tiene un cameo más divertido de una celebridad. Larry King. ¡Larry! Cuando asiste a un evento, Tony felicita a un hombre con una chaqueta de smoking junto a dos mujeres, llamándolo Hef, como si fuera Hugh Hefner. Sin embargo, no es otro que Stan Lee. Look great, Hef. Lo que nos preguntamos es si Hugh Hefner está siendo suplantado por el mismo personaje que era informante de los vigilantes. O tal vez es a la vez la versión del MCU de Hefner y King. O quizá Tony Stark cometió un error. Todas son opciones divertidas, por supuesto. Número 8. Stan. Spider-Man, un nuevo universo. Esta obra maestra animada está llena de cameos y referencias, por lo que es lógico que Stan Lee tuviera también una. Si bien vemos a Stan varias veces durante la película, incluso como un retrato y en el metro, su aparición más destacada ocurre justo después de la muerte del Peter Parker de su universo. Miles Morales va a una tienda de disfraces atendida por Stan. I'm going to miss him. Yeah, we were friends, you know. Stan afirma haber sido amigo de Peter, Spider-Man, y le vende a Miles un disfraz del arácnido. Si bien lo que dice después es más probable que se trate de su política de no devolución, el consejo de Stan sobre la adaptación del traje de araña se aplica perfectamente a la situación de Miles, como un nuevo Spider-Man. Can I return it if it doesn't fit? It always fits. Eventually. Número 7. Él mismo, Los Cuatro Fantásticos y Silver Surfer. Stan Lee apareció en las dos películas de Los Cuatro Fantásticos de la década del 2000, y siempre vale la pena destacar su aparición como Willy Lumpkin, personaje creado por él en la primera película. Welcome back to the Baxter, Dr. Richards. I've got the usual for you. Good to have you back, sir. Thanks, Willy. Sin embargo, su aparición en Los Cuatro Fantásticos y Silver Surfer es más notable. En la boda de Sue y Reed aparece Stan Lee a la entrada con una clara convicción de que debería estar invitado a la recepción. Invitation, sir. I should be on that list. Name? Stan Lee. Yeah, nice try, buddy. Nice no, no, try. Really, I'm nice Stan try. Lee. No solo es una locura que Stan Lee exista dentro del universo de la película, sino que también es una gran referencia a un cómic de Los Cuatro Fantásticos, en el que Lee y Jack Kirby también fueron rechazados de esa boda. Número 6. Veterano de la Segunda Guerra Mundial. Avengers Age of Ultron. Los Vengadores ciertamente saben cómo divertirse. Aunque su fiesta en la Torre de los Vengadores presenta muchos personajes notables, nuestro enfoque aquí es para uno de los veteranos que asistieron, sin duda invitados por el Capitán América. Is not meant for mortal men. Neither was Omaha Beach, Blondie. Stop trying to scare us. Come on. All right. Al veterano interpretado por Stan Lee no le impresiona que Thor hable de un licor en particular que trajo consigo al evento. Sin embargo, pronto descubre que el dios del trueno no estaba mintiendo sobre su potencia, pues tiene que ser cargado a la salida.
Excelsior. ¿Quién hubiera pensado que Stan Lee se emborracharía en la pantalla con los héroes que creó? Excelsior y salud. Número 5. Guardia del Smithsonian. Captain America The Winter Soldier. Las cosas se ven bastante terribles en la segunda película en solitario del Capitán América. S.H.I.E.L.D. ha sido infiltrado por Hydra y el amigo de Cap, Bucky, es una máquina de matar a quien le han lavado el cerebro. ¿Bucky? Who the hell is Bucky? Son Cap, Widow y Falcon contra el mundo, pero Steve Rogers sabe cómo luchar en las guerras y para hacerlo necesita el uniforme adecuado. En concreto, el que está en el Museo Smithsonian. Cuando el guardia de seguridad, interpretado por una cara demasiado familiar, descubre que falta, se preocupa. I am so fired. Un poco de comedia en el momento perfecto antes de la batalla final. Y Stan Lee sabe cómo hacerlo. No nos preocupa que encuentre trabajo después. Número 4. El bibliotecario escolar. The Amazing Spider-Man. En esta película, el primer archienemigo de Peter Parker como Spider-Man es Kurt Connors, también conocido como el Lagarto. Al descubrir la identidad secreta de Peter, el lagarto busca al trepamuros en la escuela. Afortunadamente, casi todos son evacuados. Mientras Spidey y Connors se pelean en la biblioteca de la escuela, Stan Lee, como un bibliotecario, hace su trabajo sin darse cuenta por estar escuchando música. La toma del superhéroe y el supervillano luchando detrás de Stan Lee y su completa falta de conciencia de su entorno es a la vez genial y extremadamente divertida. Número 3. El mismo, Mallrats. Una de las apariciones más emotivas de Stan Lee es también una de las más largas. Además, es uno de los pocos cameos que recibe un visto bueno en otro cameo, ya que se ve a Stan practicándolo en Captain Marvel. Trust me, true believer. Trust me. En esta película se acerca a uno de los protagonistas, Brody. Stan escucha los problemas de Brody sobre el romance y sus muchas preguntas sobre los genitales de los superhéroes. También afirma haber creado a muchos de sus personajes de cómics de Marvel en respuesta a sus experiencias de angustia y arrepentimiento. A normal guy one minute, a rage of emotions the next. Just like me when I thought about what I'd given up. So you created each character as a way to deal with your one big regret. Yeah, the girl that got away. Pronto se revela que este fue un discurso de un cómic de Spider-Man, mismo que es reutilizado para ayudar a Brody, a solicitud de su amigo, aunque sigue siendo un gran consejo que ayuda a Brody a buscar a la mujer que ama. Número 2. El mismo, Los Simpson. Si esta fuera una lista de los programas en los que Stan Lee ha hecho más cameos, Los Simpson fácilmente ocuparía el primer lugar. Stan ha aparecido en uno de los famosos chistes de sofá de apertura del programa. También ha actuado como guía espiritual y oficiante de bodas para el chico de los cómics. Geekly beloved, we're gathered here in the eyes of me, king of the cameo, Stan Lee, to celebrate the wedding of comic book guy and Kamiko Nakamura. Si bien el cameo más notable de Stan ocurre cuando aparece para criticar la tira cómica de Bart, aunque no le gusta, todavía anima a Bart a seguir intentándolo. I don't know. Try everything. Now hold on, comic book guy. This boy's still finding his voice. So you're saying I should keep trying? Absolutely. And if you fail, you can always open a comic book store. Sin embargo, tampoco sale de la tienda del chico de los cómics. Se divierte con los juguetes de los niños e incluso se quita la camisa bajo la creencia de que él mismo es Hulk. He can't be the Hulk. I'm the Hulk. Oh, please. You couldn't even change into Bill Bixby. Come on, damn it, change. Nos cae bien Stan, ya sea que esté enojado o no. Y antes de que me interrumpieran tan groseramente, no, aún no llegamos al final. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, veamos el puesto número 1, Excelsior. Número 1, el mismo, el Hombre Araña. Antes de que hubiera un Spider-Verse en la pantalla grande, esta caricatura de los 90 lo hizo primero. Al final del programa, un Spider-Man del mundo real lleva a Peter Parker a conocer a su creador, literalmente. In your reality, I'm a character in fiction? Yep, and I'm an actor who plays you on TV.
but there's someone here I knew you had to meet. He's the man who created you for fans all over the world. Spidey visita a Stan Lee en su oficina y lo lleva a dar una vuelta en la telaraña. Es inspirador no solo para Stan Lee conocer a una de sus creaciones, sino también para Spider-Man, quien ve que su heroísmo es apreciado después de todo. I've always wanted to experience real web-slinging, and I've always wanted to be appreciated as a real hero. It seems you've made me into one. Thanks. Hey, don't mention it. Stan también tiene otro encuentro en pantalla con su esposa, quien interpreta a Madame Web. Es la máxima fantasía de cómics envuelta en unos pocos minutos, y es maravilloso ver a alguien que inspiró a tantos verdaderos creyentes a ver sus propias creencias confirmadas. ¿Y tú? ¿Estás de acuerdo con nuestra lista? ¿Lloras cada vez que ves un cameo de Stan Lee en pantalla? Déjanos saber en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de WatchMojo Español.